Buenas tardes. Hola, Verónica, ¿qué tal? Encantada de saludarte otra vez. Hola, nosotros encantados de tenerte por aquí de nuevo y más con novedades, ¿no? Y novedades literarias que no podía ser mejor noticia que esto, ¿no? Sí. Otra nueva novela, sí, para el veranito. Así es, Keka, hoy nos presentas a Clientes misteriosos, amantes inesperados, toda una comedia romántica. Muy fresquita, muy para el verano, ideal, ¿no? Para pasar un rato entretenido y divertirse. Sí. Una novela en la que incluyes amor, incluyes misterio, que eso no falta en tus novelas nunca. Así que vamos a indagar un poquillo más sobre esto, ¿no? Eres una autora que lleva publicados muchos libros, eres toda una máquina de escribir, no paras, ¿no? Pero ¿cuál es el secreto de haber publicado dos libros en tan poco tiempo, tan seguidos? Bueno, tenerlos preparados ya desde antes de la pandemia y luego que venga la pandemia y los tengas que parar para poder autopublicarlos. Entonces, la idea era haber sacado uno cada año, ¿no? El año pasado La playa y este haberme centrado más en clientes, pero bueno, tampoco ha estado mal. La verdad que en el primer semestre de este año 2021 pude centrarme en La playa y hacer la promo a fondo. Y ahora en el segundo semestre, pues bueno, estamos con clientes y bueno, viendo que vaya para adelante, igual que salió La playa. Así es, son novelas en las que, como decimos, mantienes siempre el misterio, ¿no? Pero en esta ocasión te has decantado por la comedia romántica, que yo creo que para verano es como lo que mejor entra, ¿no? Para leer, es algo fresco, algo divertido, algo que te engancha y que a la vez te diviertes, ¿no? Eso yo creo que para el verano es la mejor opción, ¿no? Sí. ¿Cómo está recibiendo el público esta nueva entrega de este libro? Bien, la verdad es que muy bien, porque además lo que tú dices que es muy refrescante, hay como habla de viajes, se ve la zona de los aeropuertos, de los aviones, hoteles, entonces invita a recordar lo que era la prepandemia, ¿no? En otra época en la que estuvimos y que se recuperará en breve y bueno, y a la gente le está gustando mucho ahora en verano. Está cuajando muy bien. Da ese toque de nostalgia, ¿no? Que ahora todos sentimos. Sí que sí, recordando el verano, sí. Los protagonistas son Adán y Eva, ¿no? Es unos nombres muy recurridos que todos conocemos, muchos símiles y muchos lugares en los que se han utilizado, ¿no? Pero en tu caso, ¿has utilizado estos nombres en los personajes por alguna razón en concreto? No, no, la verdad es que, bueno, se me ocurrió porque en uno de los primeros capítulos que estaba el jefe de ellos, el señor Zamora, presentándolos y justo cuando pongo la frase de la costillita de Adán, dije, ya está, el nombre de Adán ya lo tengo, ahora quién va a ser la chica, ¿no? Y no me compliquen más la existencia, dije, tiene que ser Eva y ya está. Y ahí con eso fue con lo que recurría a coger los nombres de los protagonistas. Pero además la pareja por antonomasia, ¿no? Así que, bueno, romance a la vista a tope y bíblicamente además la unión de la carne, ¿no? Bueno, quedaba redonda, la verdad. Los nombres le venían al pelo a la novela. Así es, vamos un poco a entrar más en la trama de la novela, ¿no? Partes de una pareja de compañeros de trabajo, ¿no? Que acuden a comercios, a lugares, ¿no? En los que tienen que, bueno, los que se encuentran en una serie de circunstancias un tanto rocambolescas, en algunas ocasiones, impredecibles, sorprendentes para ellos, ¿no? Pero, ¿cómo has conseguido crear el clima de partir de una relación de trabajo hasta conseguir que vemos que surge algo entre ellos? No sabemos muy bien porque lo mantienes en secreto, ¿no? Durante la novela va surgiendo este sentimiento o esta relación entre ambas personas, pero ¿cómo consigues crear este clima a lo largo de la novela? Bueno, la verdad es que en todos mis personajes, siempre en todas las novelas, uso mucho la psicología. Bien por experiencia propia o porque yo soy muy oreja y entonces escucho mucho y siempre les pongo un toque de lo que puede ser común en el día a día, ¿no? Entonces, la relación de ellos era fácil porque se da muy a menudo. El chica, sobre todo, cambia mucho, ¿no? Si la versión es de un hombre o una mujer. En este caso, una chica que se enamora de un chico bastante más mayor que ella, que comienza una relación y al poco tiempo se entera de que él está con otra persona. Entonces eso se da muy a menudo
ya solo era cuestión de ir metiéndoles trabas en el camino a los personajes para poder crear el clímax y que el lector se decante por uno de los dos, ¿no? Como ocurre en la vida. Si a muchos nos ha podido pasar el tener un amigo, una amiga o nosotros mismos, a lo mejor en un momento dado, de incertidumbre de ver qué tal o dar un consejo, ¿no? Si te conviene esta persona, si no te conviene, etcétera, ¿no? Entonces es una idea recurrente y bueno, y que venía muy bien para darle el toque romántico a los personajes protagonistas. Así es, la historia está ambientada en un romanticismo que puede ser una realidad, como bien comentabas, que nos podemos haber visto implicados en situaciones similares, ¿no? Desde una parte u otra de la historia, pero además le añades este factor misterio, ¿no? En el que se van encontrando los personajes. ¿Qué nos puedes contar más acerca de toda esta trama que envuelve la situación romántica, digamos, que aparece entre estos dos personajes? Hombre, influye mucho el medio de trabajo, ¿no? Que son compañeros de trabajo y bueno, y eso es un. En este caso no hay clandestinidad, porque no es que tengan que estar ocultándose de cara a la jefatura. Por ejemplo, ya sabes que ahora hay muchos trabajos en los que no puedes, incluso está en el contrato de trabajo puesto, el que no se tengan relaciones sentimentales entre los empleados, ¿no? Este no es el caso de Adán y Eva, pero sí que es verdad que lo mantienen un poco en clandestinidad. Porque hay una compañera de trabajo que es un poco viborilla, hay que tener cuidado con ella, y entonces lo mantienen ahí un poco oculto y luego por toda la relación que mantiene Adán con la otra persona, ¿no? Entonces eso, bueno, pues ayuda a ir vislumbrando al cabo del tiempo cómo va surgiendo la historia, ¿no? Y ver si Eva realmente se va a decantar por seguir con él o no, según va avanzando todos los capítulos. Nos comentabas antes que te gusta mucho incluir la psicología, ¿no? En tus obras, en tu narrativa, ¿no? ¿Qué nos podrías decir de los rasgos de personalidad de ambos personajes? Empecemos un poco por Eva. ¿Qué nos podrías decir de ella? Eva es una persona, la verdad es que es muy resolutiva. Es una chica, a pesar de la juventud, es una chica que bueno, en el trabajo resuelve muy bien. De hecho, asciende rápido a dar formación en la empresa y es el comienzo del libro, ¿no? Está formadora, aunque ya han pasado muchos años. La historia va haciendo como flashbacks de lo que es su historia con Adán. Y bueno, y se ve envuelta en la situación porque se enamora muchísimo de Adán. Y su gran apoyo es Susana, es una compañera de trabajo que viene a ser como su Pepito Grillo, lo tiene todo el rato ahí detrás como dándole consejos, ¿no? De madre, como es, y bueno, y va avanzando. Pero todo ya te digo que es un flashback, o sea que realmente lo que está viviendo el lector es la historia en presente de algo que ha ocurrido en el pasado, ¿no? Pero bueno, esa es la situación de Eva, el tener su gran apoyo en Susana e ir viendo, qué es lo que le cuenta a la compañera a la que está soltando en ese momento, cómo vivió ese romance con Adán. Y en el caso de Adán, ¿qué nos podrías contar sobre él? Adán es un hombre pues que se ve envuelto en la traba de ver si mantiene la relación con Eva y todo lo bueno que le aporta o mantener esa relación con la persona con la que está, que bueno, que ya se va viendo según se va avanzando la historia, que no es tan fácil, ¿no? Como muchas parejas puede ocurrir que bueno, que hay sus más y sus menos en las relaciones de pareja y tiene que ver si se decanta por pegar un giro drástico en su vida o mantenerse ahí, no por tanto por amor como por compromiso. Está muy comprometido con esa persona para intentar ayudarla. Lo voy a dejar ahí, no voy a contar más. Se ve comprometido que bueno, que es verdad que eso ocurre en el día a día de mucha gente, ¿no? Que por mantenerse, pues al final dejan pasar trenes que a lo mejor les hubieran venido mejor. ¿Y por qué has considerado poner un poco este concepto del enamoramiento hacia otra persona mientras tienes pareja, ¿no? En la figura masculina y no en la femenina. Cambia Creo que es mucho, una pregunta ca cam interesante. sí, ca cambia, cambia mucho si el caso es al contrario, si es un chico joven que se enamora de una mujer madura que está con otra persona. Eso en el día a día normalmente, bueno, pues hay como todo, ¿no? Hay de todo en la vida del Señor, pero sí que es verdad que las mujeres somos mucho más, nos decidimos mucho antes.
y a lo mejor la presión tampoco es la misma por parte de una persona joven del sexo masculino que del sexo femenino, ni tampoco los intereses de la persona del otro lado. O sea, la persona mayor, el hombre mayor o la mujer mayor no actúan de la misma manera. Yo creo que las mujeres resolvemos antes estas situaciones que ellos. Ellos se ven, primero que les gusta a lo mejor mantener esa historia a dos, ¿no? En un momento dado. Y luego que, bueno, que también, bueno, se sienten cómodos, se hacen cómodos y se mantienen ahí. Bueno, mientras la otra persona no diga nada, pues aquí me quedo. Las mujeres para eso somos, cuando nos enamoramos e intentamos romper, si tenemos otra relación anterior, la intentamos romper para mantenerla, o se rompe porque la segunda persona no quiere seguir adelante. Y en el caso de, claro, has tenido que crear personajes que quizás han ido en contra de lo que tú creías hacer, ¿no? A lo mejor tú en esa situación no habrías actuado de la misma manera que actúa, por ejemplo, Adán o actúa Eva, ¿no? ¿Cómo has conseguido un poco abstraerte de tus propias pensamientos o ideas y conseguir crear personalidades quizá tan distintas a tu forma de pensar? Yo creo que de aquí podríamos sacar consejos para autores que les cuesta un poco la creación de los personajes, que al final es la esencia del libro, ¿no? ¿Qué consejo darías en este aspecto para intentar crear estos personajes tan complejos y tan distintos al propio autor? Esa es una de las grandes, de las grandes. No, no, no es difícil hacerlo porque es cuestión de escuchar a la gente que tienes a tu alrededor. Ya sean familiares, sean amigos o sean historias que te han contado, pero es verdad que la vivencia en directo es mucho mejor. Cuando tú hablas con experiencia de amigos que te pueden estar contando un mal trago que han tenido, ya sea romántico o incluso de amistad, que se han roto amistades o ha habido peleas entre familiares. Todo eso hay que aprender a escuchar y hay que interpretarlo luego en lo que es la novela e intentar no posicionarte, o sea, no hacer de juez. Porque tú estás creando el personaje. En mi caso, a mí me guían mucho los personajes, siempre lo digo. Entonces, es verdad que en un momento dado, a lo mejor no quiero que sea tan pérfido, tan malo, ¿no? Pero me sale que sean así. Aunque yo soy bastante, bastante dócil para mis personajes, no suelo hacerlos demasiado agresivos o malos. Pero sí que es verdad que te tienes que dejar los juicios aparte, intentar meterlo en la novela, a pesar de que sea contrario completamente a lo que tú pienses, ya sea por convicción ideológica, religiosa, política o lo que sea, ¿no? Intentar no transmitir tu ideología solamente en la novela, porque eso, aparte que el lector se da cuenta, si tú estás transmitiendo tu propia ideología, tus propios sentimientos, o se termina viendo que te ha pasado a ti o que tú tienes esa forma de pensar, se estereotipa mucho y eso no es bueno. A mí no me parece que sea bueno, no me gusta cuando leo ese tipo de novelas, ¿no? Que se estereotipa y que estás diciendo, este es el autor que está poniendo aquí su ideología. Hay que Casi es intentar intentar evadirse. evadirse y abstraerse de la propia opinión, ¿no? Para estos personajes. Nos gustaría saber también la historia. Nos contabas que hacías flashbacks al pasado, un poco para conocer cómo se conocieron, pero luego la historia se desarrolla en un presente en el que ya son personas pues, más adultas, ¿no? Pero la historia, ¿en qué época? ¿Es una historia contemporánea? ¿Sucede en la época actual? ¿O está basada en una edad de quizá hace 20 años o...? El proceso de la historia sí que avanza en eso, en una media más o menos de unos 20, 20 y pocos años. Entonces, de hecho, pongo detalles de la peseta. Habla cuando recuerdan las chicas, sobre todo las dos amigas, ¿no? Eva y Susana están recordando el pasado de lo que fue la relación de comienzos, cómo comenzó todo con Adán. Y se lo están contando a una tercera persona, que es Esperanza. Esperanza es una chica a la que está soltando Eva en su trabajo. Le está enseñando cómo hacer su trabajo. Y entonces la reunión siempre son, el diálogo siempre es a tres, la mayoría es a tres, a estas tres chicas. Y le están contando detalles, pues eso, en el que se habla de la peseta, por ejemplo, y que no había móviles en los años 90, más o menos está ubicada, los flashbacks. Aunque la realidad es ahora, ahora es cuando están soltando a Esperanza y bueno, y ahí eso, una vuelta al pasado de recuerdo y la acción en presente para ir viendo todas las anécdotas que meto de un montón de trabajos para que se ven que son actuales y otros de pasado. En el caso de Eva vemos que tiene como mucho respaldo en amistades y personas con las que comparte su
su opinión, su forma de pensar, cómo se encuentra, sus sentimientos. Pero en el caso de Adán, ¿también tiene algún apoyo a lo largo de la novela? ¿O se encuentra solo y las decisiones se las guarda un poco para él, quizás una persona más intimista, ¿no? Es mucho, mucho más intimista, sí, es más calla, es más, se mete mucho en su mundo, es un tío muy, muy calculador, no es que sea frío, pero está muy volcado en su profesión, además lleva como, es como un poco como jefe, digamos, de lo que es la empresa, el dueño de la empresa se vuelca mucho en él para tenerlo todo controlado, y quizás a él lo que le da frescura es conocer a Eva, que es completamente distinta a él. Entonces le dan un gran apoyo. No es un hombre mujeriego ni nada de eso. Al menos no es lo que he querido transmitir. Pero sí que es verdad que se ve en la disyuntiva esta de elegir entre una persona u otra, y eso se va viendo a lo largo de la novela, según va avanzando. Y acerca de las profesiones en las que trabajan y el ambiente en el que se encuentran, ¿son profesiones reales que existan en algún país o eso ha sido todo fruto de tu imaginación, el trabajo que desarrollan? ¿Te refieres al Mystery Shoppers? Sí, sí, Mystery Shoppers es una profesión real. Lo que pasa es que es verdad que yo aquí he hecho un poco mezcla de lo que hay una diferencia entre lo que es un Mystery Shopper y un control de calidad. Los controles de calidad están formados normalmente por partes de las empresas para controlar maquinarias, aparatología de lo que hagan en esa empresa, y van más a temas técnicos y están profesionalizados. Los Mystery Shopper puede ser cualquier persona, podemos ser tú y yo perfectamente, contratados por empresas que normalmente a esas empresas las contratan en otras empresas que manejan atención al público, puede ser venta de cosas en tiendas, aerolíneas, lo que sea, o sea, cualquier restauración, cualquier empresa que esté de cara al público. Entonces, lo que hace el Mystery Shopper es infiltrarse, es un cliente inesperado o cliente misterioso, llamado así en España o en Latinoamérica, y Mystery Shopper en países de habla inglesa. Entonces, ellos se infiltran, entramos, compramos, de hecho, esa compra se hace a cargo de la empresa que te contratan. Y bien puede ser una camisa, tienes que ver cómo te atiende la persona y si tiene conocimientos de lo que está vendiendo, si lo hace bien, con educación, si te sonríe, todos esos temas que ellos lo van copiando, luego cuando salen se lo copian en un cuadernillo que tienen con una plantilla que le ha dado la propia empresa, o sea, todo está por ahí. Las empresas de Mystery Shopper solo se dedican a eso, no se mezclan los controles de calidad, eso es otro tema. Eso es lo novedoso, digamos, o lo de ficción que yo he podido hacer en la novela, mezclar esos dos mundos. Y luego hay otro estamento superior que son ya detectives que se dedican a ir a por empleados en concreto, bien porque la empresa quiera rescindirles el contrato, echarles por un tema de robos o de lo que sea, ¿no? Entonces, esos detectives, aquí en España por lo menos, tienen que tener licencia oficial para poder asistir a un juicio y declarar en contra de ese empleado. Entonces, ha sido un poco todo mezcla. En mi caso, la empresa es una mezcla de todo eso, pero sí que es verdad que en el mundo real está diferenciado. La verdad es que son profesiones que yo creo que muchos de nosotros desconocíamos, sobre todo la tan implicada, ¿no?, a ir a los comercios y las tiendas, ¿no? Es muy original la propuesta, ¿no? Porque ya te digo que mucha gente debe desconocer y le debe sorprender, ¿no?, una profesión así. Sí, y además los empleados en muchas de las empresas saben perfectamente que este tipo de gente trabaja para ello. Es verdad que en los últimos años se da menos. Hay muchas empresas de Mystery Shopper que aquí en España han cerrado. En Latinoamérica hay muchas, en Estados Unidos muchísimas. Yo creo que el comienzo tuvo que ser allí. Y de controles de calidad también en empresas, eso sí que se dan a conocer, ¿no? Que van a controlar, incluso son muchos empleados de esas propias empresas. En aerolíneas, por ejemplo, los controles de calidad suelen ser mantenimientos de tierra, suelen ser los propios empleados formados por las empresas. Y bueno, y sí, es curiosa, es muy curiosa. Sí, la verdad es que sí, está muy bien, ¿no?, que la mezcles con este romanticismo y todo un misterio, ¿no? Es la novela, como siempre, que incluyes este factor, ¿no? ¿Por qué siempre el misterio? ¿Te consideras tú una persona misteriosa tú en tu día a día?
No, no te creas, yo soy como un libro abierto. Lo que pasa es que es verdad que yo, como soy muy oreja, mucho más que boca, hablo, escucho mucho más de lo que hablo de mí, ¿no? Y analizo mucho a la gente más de lo que a lo mejor dejo o la gente se interesa por conocerme. Sí que es verdad que en un momento dado puedo sorprender a la gente con ciertos bueno, reacciones o incluso pues con cosas de mi día a día, de lo que hago, ¿no? Hay gente que no conoce mucha de mi vocación, incluso esta, por ejemplo, de escribir, hay mucha gente que me conoce de amistad y no lo saben, o de trabajo incluso y no lo saben. No, lo que pasa es que yo creo que le meto el misterio a las novelas porque es lo que a la gente le atrae. De hecho, ahora, por ejemplo, no sé, a mí es que las series ahora me gustan muchísimo, ¿no? Estoy todo el día viendo series y intento ir a por series que me digan algo, que me motiven, que me ayuden a hacer esos giros, ¿no? De ostras, de mantenerme ahí y querer ver más, y igual con la escritura, de querer seguir leyendo. Y eso, bueno, el misterio es algo recurrente que te ayuda a mantener la atención de la gente. Así es, pero también hay que hacerlo bien y sabemos que tú tienes ese factor que sabes a captar, ¿no? La atención del lector. Gracias. Hablando, siguiendo un poco con la función y la actividad que desarrollan los personajes en tu novela, ¿no? Hablan de clientes ideales, ¿no? Al final es un poco el objetivo que busca un poco su trabajo, ¿no? Conseguir ese cliente o ellos ser los clientes ideales para que el comprador, o sea, el vendedor no se dé cuenta que son, pues, los están como de alguna manera investigando, ¿no? ¿Cuáles serían para ti los lectores ideales? ¿Un lector ideal para tu novela o para todo aquello que tú escribas? No, no, no sé, vamos, desde luego, el lector ideal, cualquier persona que le guste lo que escribo y la manera que tengo, la voz que tengo, ¿no? Escribiendo, y que quiera leer más sobre lo que hago, el distinto. Yo además, como trato los subgéneros dentro de la romántica, trato subgéneros, ¿no? No me dedico solo a histórica o a contemporánea, ¿no? Sino que voy cambiando. Entonces, bueno, eso quizás que mantuviesen el interés en seguir leyendo otras cosas, que no sea a lo mejor porque le gusta solamente pues esto, la intriga, pues que no lean algo que he hecho erótico, que he hecho de fantasía, porque digan, ah, que no me gusta la fantasía. Bueno, al final todo va relacionado un poco lo que tú dices, ¿no? Mantener la atención del lector, aunque sea otro género distinto, pero bueno, la voz sigue siendo la mía. Sí, porque la novela anterior había quizá más toque del erotismo, en esta novela quizá no está tan ampliado, tan visible, ¿no? Sí. Vas cambiando bastante y la verdad es que esto está muy bien, ¿no? Porque así abarcas también más público distinto en el que puedes ahí conseguir más gente, ¿no? ¿Te imaginas una vida sin escribir? No, no. Bueno, actualmente no, he estado muchísimos años sin escribir, pero no, no, actualmente no. Además, siempre tengo algo que hacer, estoy ahora colaborando con un periódico local, intentando darle voz a la gente, porque me baso en fotografías o en cuadros que hacen ellos, artistas locales de aquí de donde vivo, para aportar un poco de voz a ese artista. Luego también estoy empezando a hacer reseñas de autores de autopublicación exclusivamente, que los conocidos ya les reseñan suficiente. Entonces, darle voz un poco a los autopublicados que no son tan conocidos. No sé, es un poco vicioso esto de la escritura, ¿no? Si no es porque hagas algo tú, simplemente que lo publiques tú, pues bueno, puedes intentar hacer otras cosas, que hay muchísimo en escritura, ya lo sabes, concursos, no sé, hay un montón de cosas que se pueden hacer y que si te mantienen ahí la afición y entretenido. Así es, hay mucho mundo por descubrir y por compartir, ¿no? ¿Cuál sería tu lugar perfecto para ponerte a escribir y para decir, estoy así, en este lugar, yo sola o viendo algo, en qué lugar hace que la imaginación surja y que no puedas dejar de escribir porque te sale todo solo? Te tendría que decir algo muy bucólico, ¿no? En la playa quizás, el mirar a la montaña, pero no es mi caso para nada. O sea, es más, cuando más tranquila he estado quizás, es cuando menos he escrito. Me acuerdo de la pandemia, los 3 meses que estuvimos aquí confinados, que es que no me salía nada, o sea, nada más que corregir lo que tenía ya escrito. Yo donde más me inspiro, curiosamente, es en mi cocina, fíjate lo que te digo. Porque cuanta más actividad tengo en mi vida es cuando más
Mantengo la mente en otra cosa y relacionado con la escritura. Y ahí me inspiro muchísimo porque paso horas en la cocina cocinando para mi familia y lo tengo como mi oficina. La ventana al lado con una higuera que entra, que un día me va a comer, las ramas van a entrar por la ventana y me van a comer. Y bueno, tengo todo a mano. Que necesito una copita de vino, la tengo ahí. Que quiero café, pues también la cafetera al lado. De verdad, es un sitio que me inspira mucho. Además, he cerrado novelas ahí, he comenzado novelas ahí y he estado horas de esto, que tú ya lo sabes, que tú también escribes, de tirarte, que pasan 4 horas y dices, dejadme que no puedo parar. Bueno, habrá que parar en algún momento porque también hay que tomarse algunas vacaciones y más con todos los libros que ya llevas publicados, ¿no? Esto me lleva a hacerte una pregunta y es que entre libro y libro, cuando terminas uno y necesitas dejar un tiempo de reposo para comenzar otra historia, o en tu caso no hay margen de tiempo, continúas escritos sin parar y sin que haya este periodo de reposo, ¿no? ¿Cómo es en tu caso? No, 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 afortunadamente no he tenido quizás, bueno, afortunadamente, a ver, no he tenido esos parones o esa necesidad de decir, a ver, ponte a ver qué haces ahora, porque siempre tengo una idea en la cabeza que ya he comenzado, a lo mejor ya llevo 100 páginas con ella y puedo estar en promoción de una novela o en proceso de corrección y esto, bueno, en la corrección no, en la corrección me centro en la novela y no escribo nada. Pero con el tema de hacer una nueva, ya llevo escrito seguro algo por delante que me va a ayudar para sacar más o para continuar con esa historia. La verdad es que lo tuyo es un caso a investigar porque no muchos autores consiguen escribir tan seguido y bueno, y tener siempre tantas ideas, ¿no? Hoy estamos aquí, recordamos, para la presentación del libro Clientes misteriosos, amantes inesperados. ¿Tienes por ahí el libro para que podamos Ay, sí. mostrarlo en pantalla y veamos la portada, que la verdad es súper, Aquí lo súper tenéis. llamativa? Y mira, esto me gusta muchísimo, Verónica. La contraportada, me encanta. Esta es como, bueno, Adán, Eva, ¿eh? Queda misterioso, queda bien. Está muy bien, está muy bien. Y la verdad es que es para pasar la tarde en la playa leyéndolo, pasándolo bien, pero es un libro gordo, quiero decir, que no se lee tampoco en un día, ¿eh? Que es un libro trabajado y que hay mucha historia dentro, ¿eh? Tienes muchos libros publicados, como comentábamos, pero yo creo que esta pregunta es difícil porque los libros son como los hijos, ¿no? Es difícil decir cuál es tu preferido, aunque con alguno quizás tienes más cariño. Pero en tu caso, de todos los libros que llevas publicados, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál ha sido el que te sientes más satisfecha? ¿Y cuál ha sido el que más cariño le tienes, ¿no? Quizás podríamos decir dos libros. Pues difícil, sí, porque es como los hijos, no te puedes decantar por uno o por otro. Además, es que yo no me decanto por uno o por otro. Te puedo decir cosas que me gustan más de unos, menos de ese mismo libro, o más o menos, ¿no? De los otros. Pero si te tengo que decir algo, porque no me queda más remedio, quizás la trilogía de la primera que escribí, la saga Dragon Angelus. Porque como uno de los personajes de ficción, de los grupos de ficción que hay, son ángeles, es verdad que me encomiendo mucho a ellos. Yo no soy nada religioso, soy atea, pero sí que es verdad que me encomiendo mucho a mis ángeles, ¿no? De la novela esa, como para que me mantengan siempre con ideas y seguir ofreciendo, pues bueno, lectura a aquellos que me quieran leer. Sí, la verdad que Dragon Angelus. Sí, ojalá que sean muchos. Ya para terminar, ¿dónde podemos conseguir el libro? Cuéntanos en qué plataformas digitales o si has lanzado una edición en papel, que creo que sí que Sí, eres muy de tener el papel en mano, ¿no? la editorial es Letrame y la tengo, bueno, la tienen ahora, la acaban de sacar en Amazon, en papel, le falta como un mes o mes y medio para que la saquen en digital. En digital ya está en Casa del Libro, pero no para Kindle, está para el ebook o EPUB. Y en papel también en Casa del Libro. Y luego una página web que tengo yo que ahí directamente me lo pueden pedir a mí o a la editorial, que es www.letrame, autores Cadila, ¿no? Ahí se puede conseguir también. Y además ahí están los book trailers y un montón de información sobre mí, sobre mis novelas. Perfecto, pues sabiendo ya todo esto, yo creo que ya la gente puede ir directo a comprarlo. Desde aquí animamos a todos
a que lo lean, ¿no? Porque si quieren pasar un rato divertido y verse quizás involucrados con los personajes, sentirse identificados, encontrar esa Eva o ese Adán en su vida y un poco saber cómo termina la historia, ¿no? A ver qué decisión toma Adán de esta decisión trascendental en su vida. Ojalá nos sorprenda, seguro que sí, no dudamos en ello. Ha sido un placer tenerte aquí de nuevo. Igualmente, Verónica. Que sigas escribiendo, sabemos que lo harás. Y bueno, de aquí, pues animar a todo el mundo a que se haga con un ejemplar de los tuyos y disfrute del verano con la lectura. Muy bien, pues muchísimas gracias, Verónica. Ha sido un placer como siempre. Te mando un beso enorme y que pases feliz verano, tú y todos los oyentes que nos han estado oyendo y viendo. Así es. Nos vemos pronto y un saludo a todos. Gracias. Hasta luego. Adiós.